y no estar encerrada en una oficina todo el día. No puedo. No puedo estar encerrada en cuatro paredes. Entonces, esto de salir a reportear, a hacer artículos, a conocer la gente, a tener contacto, a ver lo que está pasando en la comunidad, eso es lo que me gusta del periodismo, ser estar activa. Estar en medio de todo. Exacto. Saber lo que está pasando, como el pulso de la comunidad. Exactamente. Sí, eso es lo que me gusta del periodismo y esa relación con la gente. Pero la parte mala, la verdad es que nunca... Yo creo que la parte mala, dependiendo del medio de comunicación que uno trabaje, no hay mucha flexibilidad de horario. Entonces, eso pasa que a veces tú no tienes ese horario como de, no sé, en el caso de 9 a 5 de la tarde. A veces trabajas mucho más, turnos de noche, turnos de día, como te digo, dependiendo del medio de comunicación, que uno trabaje. Pero generalmente es así, sobre todo los medios de comunicación donde está tan actualidad, noticias, es así. Entonces, uno dice, bueno... ¿Hacia dónde voy? Quiero tener familia, cuando uno se casa y todo eso. Entonces tú empiezas a mirar también por otros lados, porque también importa la vida balance. Privada. Exactamente, uno tiene que balancear el trabajo, la familia. Entonces, pero la verdad es que no... Yo te diría que es eso, que es más que nada más positivo que negativo. Por eso me encanta. Sí. Y lidiar con la gente también. A veces te tocan entrevistados fáciles, a veces entrevistados difíciles. Entonces hay que... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, exacto. Entonces uno tiene que jugar con eso también. Pero en general me gusta todo lo que estoy haciendo. Es entretenido. Y cuando hacía o cuando hago consejería vocacional, yo digo eso. Cualquier oficio que nosotros que desempeñemos, sea el que sea, en cualquier lugar, van a haber problemas. Exacto. Van a haber cosas que a uno no le va a gustar totalmente. Pero lo importante es que al final del día, uno todavía le guste lo que uno haga. Y que los problemas que uno enfrenta en lo que uno hace sean problemas que a uno no le importe tener que lidiar con ellos. Exacto. O que no sean tan desgastadores, ¿no? Exactamente. Porque sea como sea, no hay una profesión que sea la ideal sin ningún percance. No la existe. Exacto. Pero si uno al final del día todavía quiere hacer lo que está haciendo, entonces eligió bien. Exacto. Y yo creo que es lo que tú estás diciendo. Sí, y por eso te digo que es importante también la retroalimentación que te digo, porque uno dice, bueno, estoy haciendo un programa, estoy contenta, para que la gente lo escuche, y a ver si tiene algún efecto en la gente. Sí. Entonces, insisto en que es importante recibir llamadas. Para uno es importante tener esa retroalimentación, como lo que estábamos hablando, para saber si la gente te está escuchando, viendo, y qué es lo que opina. Sí. Para nosotros es súper importante eso. Súper importante. Y a veces no ha sido tan bueno como uno quisiera. Es bueno, pero me encantaría que fuera siempre, todos los días. Pero es de vez en cuando. ¿Cuáles han sido algunos de los temas más polémicos que ustedes han tenido en el programa hasta ahora? Algo que como que la comunidad está un poco dividida o algo así. Yo creo que polémico, yo creo que de repente cuando uno trata de los temas legales y tenemos personas, movimientos hispanos que son muy como contra el gobierno. Okay. Entonces, cuando pasa eso, uno tiene que tratar de balancear y de buscar el otro lado, ¿no es cierto?, que es la parte que está con el gobierno. Sí. Porque si no, hay un desbalance ahí. Un desbalance en la publicación. Exacto. Y la idea de un periodista es ser objetivo. Sí. Entonces, obviamente es muy difícil lograr la objetividad, dicen. Porque uno siempre pone de su persona, pone de sus pensamientos, y eso es subjetivo. Pero para hacerlo más fácil para la gente, uno tiene que tratar de equilibrar y hacer un balance. Y no importa cuál sea tu posición, lo importante es que tú muestres las dos caras. Exacto. Y eso nos pasa a veces cuando la gente es muy de un partido político o de un bando. Uno dice, Dios mío, tengo que buscar a la otra parte, y a veces no es fácil. Entonces, tengo que buscar a la otra parte para poder balancear este problema. Pero generalmente nosotros, yo cuando hago la edición, nosotros no cortamos, es libre, uno es libre de decir lo que quiera. Sí. Pero por supuesto que tiene que haber ese balance. Pero los temas polémicos son en general legales. Okay. Esos son los temas polémicos que tenemos, exacto. Okay. Y tienes mucha razón, porque en estos negocios de la comunicación lo que hay que traer es tener la educación para poder que la gente haga las mejores decisiones posibles. Tiene que haber un balance en tanto lo que uno quiere oír como lo que uno no quiere oír, a veces por nuestras propias creencias, actitudes, exacto, perspectivas o experiencias, ¿no? Entonces es muy importante tener ese balance. Exacto. ¿Sí? ¿Hay algún
tema que a ustedes les han dicho absolutamente no se puede hablar de eso, o hasta ahora han podido hacer el tema, nunca les han, no hay parámetros necesariamente por ser radio pública? En realidad no tenemos muchos parámetros, y además en español, y todo el mundo que trabaja en la radio pública habla inglés, entonces yo creo que hay que explicarles. Sí. De hecho, yo lo que hago es explicarles de qué se trata el programa, porque por supuesto a veces no se entiende lo que se está diciendo, no todo el mundo habla el idioma, entonces uno siempre, yo trato de mantener informado al program manager o a la persona que está encargado de nosotros, a que sepan de cómo está funcionando y cuál es el contenido, por supuesto, pero sabemos, ¿no es cierto? O sea, uno lo sabe, que no puede, cuando uno toca un tema delicado tiene que tener las dos bandas, como decías tú, uh-huh. Exactamente. Las dos partes para ser objetivo, pero nunca nos han prohibido nada. Todo lo contrario, han sido, nos dejan hablar de lo que uno quiera. Importante, como te digo, mantener eso sí, el balance. Sí, y, sí, sí. Por supuesto, no decir malas palabras, ese tipo de cosas que uno... que no se permiten. No se permiten, sí, pero ya es por eso, es más por en general. Exacto, ¿no? Pero uh-huh. Contenido, nosotros tenemos libertad 100% en contenido. Uh-huh. Y eso es bueno porque uno siente que hay libertad de expresión y que puedes expresar lo que tú quieres, pero siempre, como te digo, manteniendo el balance. Sí, sí, sí. Porque si no tiene... No, éxito. No tiene éxito, exacto. Yo creo que es a cierto punto que la gente entonces dice, no, que voy a escuchar el programa si siempre dicen lo mismo, si siempre van para acá o para allá. Entonces yo creo que hasta cierto punto la gente quiere tener un balance en opiniones y en actitudes, exacto, para poder llegar a hacer sus propias opiniones. Ajá. En las próximas semanas, ¿qué planean tener en el programa para que nuestros televidentes sepan y para que, ajá, lo sintonicen? Claro. Tenemos pensado seguir con el tema del SB-529. Sí. Tenemos pensado también ver qué es lo que está pasando ahora en la parte de educación. Okay. ¿No es cierto? Uh-huh. Queremos saber, porque hay becas que están disponibles que la entregan empresas, sí, sí, y que sí, muchas veces la gente no sabe. Uh-huh. También nos gustaría tratar un poco más, queremos cortar un poco, queremos tratar de minimizar el miedo que existe entre la comunidad por esta ley, como te digo, sí, y por eso es importante tener gente especialista, y es lo que vamos a tener los próximos programas, gente especialista en el tema, ya, okay, sea abogado, persona que trabaja en el hospital, en el área de educación, y que nos den una perspectiva de cómo está funcionando en este momento y de cuáles van a ser los efectos, y si los hay, porque muchas veces no los hay y la gente cree que sí. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy cierto. Y además también los temas... ¿qué están pasando? Todo esto de las redadas, sí, que hubo este último tiempo. Ultimate. Hemos estado, uh-huh, hablando un poco de por qué está pasando esto. Sí. Así, uh-huh, es que, y cómo la gente se puede defender y que tienen derecho a un abogado. Sí. Y ahí damos consejos acerca de eso. Hablando de la retroalimentación, uh-huh, ya vamos a terminar el programa, pero yo quisiera que tú nos dijeras a dónde se pueden comunicar contigo, ajá, y también dónde te pueden sintonizar. Ah, claro. Sí. Bueno, nosotros estamos en todo el estado de Georgia, y acá en el noreste de Georgia nos pueden sintonizar en 97.7 FM y en el 97.9 FM. Y te doy los contactos, que sería, pueden llamar al teléfono de Agenda Hispana, que es el 706-542-6613, y pueden también mandarnos emails, okay, a correos electrónicos a info@agendahispana.org. Perfecto, entonces ya saben cómo y dónde sintonizar a Valeria. Uh-huh. Espero que haya sido un programa informativo, porque yo creo que es muy importante saber qué está pasando en la comunidad y a dónde podemos tener información acerca de lo que está pasando y de nuestros recursos. Entonces, sintonícenla. Escúchenos, por favor. Sí, escúchenla, es mucho más fácil. Los domingos a las 6:30 de la noche. Uh-huh. Bueno, gracias, Valeria, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Aquí termina nuestro programa, pero esperamos verlos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Buenas noches.